El piloto mexicano Juan Carlos Bolaños aseguró que buscará seguir sumando puntos para avanzar en la Copa Mothers, que inició la segunda parte de la temporada 2016 el pasado 2 de julio. Yo entré dos fechas tarde al campeonato, me perdí las primeras dos, pero desde que entramos hemos ido muy bien. Llevamos 5 carreras con 4 podiums y 2 victorias, entonces sí, definitivamente el reto es seguir sumando, ¿no? Y estar en el podium de aquí al final de la temporada. En entrevista con Otimex, el piloto de la categoría ST1 señaló que sobre la séptima fecha que correrá el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el reto es similar al de la fecha anterior, aunque reconoció que la lluvia será en esta ocasión el desafío principal. Son 2 carreras, la primera es a las 2 de la tarde, que yo creo que en esa sí la libramos, pero la segunda es a las 5, entonces yo creo que sí nos va a tocar lluvia y se va a poner interesante. Afirmó que aunque será complicado aspirar al podium en el campeonato general por su retraso de 2 fechas, señaló que el objetivo es pelear el campeonato dentro de su categoría. Quedan 3 fechas, entonces creo que sí podemos pelear la punta todavía, ¿no? Yo los invito a que sigan la carrera de los superturismos, el auto número 22, preparado por el equipo Pro Rally, entonces yo creo que sí tenemos muchas posibilidades de estar ahí otra vez en el podium. Con información de Gilberto Escobar, Notimex.